En un limbo institucional y jurídico se encuentra la Universidad Popular del Cesar, generando graves consecuencias que provocaron una protesta en la sede Hurtado. Los trabajadores y personal docente manifestaron para exigir el pago de salario correspondiente al mes de noviembre. Recientemente, una puja por el control del alma mater dejó como resultado la designación de dos rectores, Raúl Gutiérrez Maya, quien hasta ahora cuenta con el aval del Ministerio de Educación, y José Sierra, quien fuera designado por el Consejo Superior Universitario. Conflicto que hasta ahora no se esclarece en su totalidad, mientras las cuentas de la universidad permanecen bloqueadas y el pago del personal afectado. Son 340 trabajadores de planta sindicalizados y unos 1.500 profesores que decidieron cobrar el sueldo el pasado 25 de noviembre y hasta la fecha no hay respuesta. Con pancartas, pitos y arengas, los trabajadores se hicieron sentir en la entrada de la sede Hurtado de la UPC, ya que si no hay solución inmediata, se generará una crisis académica sin precedentes en esta casa de estudios superiores que alberga más de 16.000 estudiantes del Cesar. Nos deben el mes de noviembre, pero además de eso, se debe la dotación de los compañeros, se debe la seguridad social, que es algo que es de verdad muy, muy, muy delicado, demasiado delicado, sobre todo en una época de pandemia que estamos viviendo. Que la nómina la tiene uno, que la nómina la tiene otro, pero no resuelven nada. Y sobre todo, lo más delicado es que las cuentas están bloqueadas. En estos momentos lo que exigimos es el desbloqueo inmediato de las cuentas bancarias, porque es que a nosotros, como funcionarios de la Universidad Popular del Cesar, somos un ente a nivel nacional, un órgano a nivel nacional, y nuestro salario nos los manda el Ministerio de Hacienda. Y esas platas no deben permanecer en las cuentas institucionales, creo que más de 5 días. La situación generó momentos de tensión. Sin embargo, el impasse fue resuelto y se permitió la protesta como derecho constitucional de los ciudadanos en el país. Agregó Guerra Romero que además del salario, la UPC adeuda la dotación del personal y la seguridad social, situación que preocupa a los trabajadores en estos tiempos de pandemia. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia.